Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy buenas tardes, ¿me escuchan y me ven bien? Ok, muy bien, perfecto. Quien les habla, el médico Oscar David Hurtado. Yo soy médico cirujano con maestría en nutrición. Un médico convencido que tu seguidor en Facebook, en Instagram, puede ser más sano y más feliz cuando decides transformar y cambiar tu vida. Cuando reconoces que este cuerpo es un templo, que eres una princesa porque eres hija de un rey y decides cambiar. Nada cambia si nada cambia. Es por eso que mi propuesta en el mundo de la nutrición es mostrarte que con unos cambios concretos que tú puedes hacer, tú puedes lograr hacer que tu familia sea más sanita y más feliz. Recordarte quien te habla, el médico Oscar David Hurtado. Yo soy médico con maestría en nutrición. Y hoy tengo para ti un tema muy brillante. Espero lo disfrutes tanto como yo en su preparación, que tiene que ver con los carbohidratos. Los carbohidratos, ese tan temible macronutriente que en muchos planes de nutrición los hemos quitado porque consideramos que esa es la causa de nuestro sobrepeso y obesidad. Hoy quiero hablarte de los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? ¿Cuáles son los complejos? Y no solamente en términos de ese tipo, sino que vamos a ser concretos en definir cuánto de ese arroz es carbohidrato, porque te voy dejando una pregunta en el tintero. ¿100 gramos de arroz son 100 gramos de carbohidrato? ¿100 gramos de papa son 100 gramos de carbohidrato? ¿Será que eso es así? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se calcula? Entonces el día de hoy te voy a enseñar un poquitico sobre el tema de los carbohidratos, no sin antes decirte, que se me olvidó cogerlo, que en mi libro Sopita para Engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa, en el capítulo número 8 te hablo de conceptos básicos de nutrición. Esos conceptos que tú necesitas saber para poder alimentarte mejor tú y tu familia. Sopita para Engordar, lectura obligada. De hecho, haz de cuenta que yo soy tu profe, tú eres mi estudiante de prácticas y mi libro es tu guía. Tú eres mi estudiante de Sopita para Engordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. Recuerda comprarlo en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Lo puedes comprar en la librería nacional, las principales librerías de Colombia, y lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. También recuerda que lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, Sopita para Engordar, una lectura obligada. Muy bien, saludarte, Rosa Aguilar, Gloria Lagos, Daisy García en Instagram, Juliana 200202, Alatriana, Juliana, hola Doc, qué dicha verlo tan linda, mi Juli, a ti también me da un placer sentirte. Gracias por permitirme llegar a tu corazón, a tu vida. Por favor, todo lo que aprendas hoy, todo lo que te llegue al corazón, compártelo. Ayúdale a otras personas. Si realmente ves que este video, este live, te ayuda o le ha de servir a varias personas, compártelo para que así seamos cada vez más y más una comunidad que ayuda a las personas. Entonces, agradecerte a Ivonne, a Adriana, a Andrea Peralta, a Natalia, a Caterine, a Faisuri, hola, rato sin ver. Recuerda activar las notificaciones para que Instagram te avise. Y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Entonces, empecemos. Dietas bajas en carbohidratos. ¿Cuánto carbohidrato debo de comer? Empecemos remitiéndonos al libro Sopita para Engordar, en el capítulo 8, donde hablo el método según Harvard. En la página 116 hablo del método de nutrición según la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard propone un conteo de carbohidratos y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Entonces, lo primero que te quiero enseñar es que para empezar no existe una definición consensuada de dieta baja en carbohidratos. Para algunas personas o algunos coaches que manejan el tema de nutrición, hacer un plan de nutrición con 50 o 60% es bajo en carbohidratos. Pero la pregunta es, pero doctor Oscar, eso el tema de 50 al 60% de carbohidratos es un tema, digamos, complejo. ¿Eso en gramos? ¿Cuánto es en gramos? Y hoy te voy a decir cuánto realmente es en gramos que deberías comer al almuerzo y a la cena.
Para otras personas implica comer únicamente vegetales, es decir, cuando uno habla de dietas bajas en carbohidratos, entonces dicen, no, pues es que me va a poner a comer ensalada, frutas de vez en cuando, o de pronto no puedo comer más de 100 gramos, o es que tengo que hacer dietas cetogénicas, y yo te digo que no. Lo que vamos a comprender el día de hoy es que ese mito de que si tú comes arroz, que si tú comes papa, que si tú comes yuca, vas a dejar de quemar grasa, ese mito lo vamos a derribar el día de hoy. De hecho, en la mayoría de los casos, este concepto es equivocado. Y una restricción excesiva y prolongada de carbohidratos puede ser problemática. Entonces, hoy, y por eso es que este live es tan importante, hoy hablaremos de los diferentes rangos de carbohidratos que podríamos diferenciar. Es decir, hoy vamos a hablar del arroz, de la papa, de las frutas. Vamos a mirar cuánto de esos alimentos en gramos de carbohidratos tienen. Y también vamos a evitar, a usar mejor y junto, o mejor, vamos a definir qué casos usar o evitar cada carbohidrato y en los horarios. Y representar en términos de alimentos y cantidades concretas. Es decir, vamos a mirar en cantidades concretas cuánto consumir. Entonces, empecemos por lo siguiente. ¿Cuántos carbohidratos comían nuestros ancestros? Es decir, nuestros antepasados. ¿Será que nuestros antepasados paleolíticos en la era de hace 40.000 años ellos consumían harinas? Y esa respuesta va dada por dependiendo del lugar donde ellos están ubicados. Cuando uno analiza, por ejemplo, los aborígenes que vivían en poblaciones cercanas al Ecuador, uno encuentra de que según la antropología, uno encuentra que ellos consumían carbohidratos en un porcentaje de un 30 a un 40%. En latitudes un poco más altas, el consumo de carbohidratos era un 10 a un 20%. Es decir, a medida de que estabas en el rango ecuatorial, es decir, en países tropicales, los aborígenes de esta zona en la historia de la humanidad han consumido carbohidratos. Pero a medida que más ascendían o descendían en el meridiano del Ecuador, a medida de que más ascendían o descendían, comían menos carbohidratos y eran muchos más cazadores. Es decir, que en climas extremos, lo que más se consumía eran proteínas y no tantos carbohidratos. Desde un punto de vista didáctico, personalizar la ingesta puede ser de la siguiente manera. El mensaje principal que yo te quiero dejar el día de hoy es que no se trata de comer bajo en carbohidratos, sino un adecuado consumo de estos carbohidratos. No hay reglas universales. La necesidad, por ejemplo, que tiene de carbohidratos una persona con diabetes, una persona obesa, una persona sedentaria, son totalmente diferentes a las de una mujer que, por ejemplo, hace deporte y está delgada. Entonces, todos los contextos importan y es por eso que en el día de hoy, cuando hablamos de los carbohidratos, es muy importante revisar cuál es el contexto. ¿Tú quieres bajar de peso? O si lo que tú quieres es quemar esa grasita que tienes localizada, entonces este live te va a ayudar mucho. Entonces, es mucha atención que lo que se viene es precioso. Por eso, quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Atención. Cuando hablamos de dietas bajas en carbohidratos y cuando entramos en protocolos, por ejemplo, de dieta keto, que es una dieta donde el 10% de su plan de nutrición son carbohidratos, hay personas que pueden beneficiarse y perder grasa consumiendo carbohidratos en un 10%. Tú no te preocupes que a continuación les voy a hablar en gramos, ¿sí? O sea, por ahora quiero que se visualicen un plato con el 100%, es decir, los tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Por ahora, consideren que la Organización Mundial de la Salud propone que una persona debería consumir entre el 50 y el 60% de carbohidratos en su plan de nutrición. Eso es lo que propone la Organización Mundial de la Salud y muchas pirámides nutricionales. Pero muchos planes de nutrición van encaminados a disminuir su consumo. Entonces hay algunos planes, como por ejemplo las dietas keto, que proponen un 10% de carbohidratos. Y yo te confieso que esto puede beneficiar a personas que busquen bajar de peso. Pueden beneficiar a personas con diabetes o con resistencia a la insulina. Pero aquí la clave es que no se debe de hacer por temporadas largas. Por ejemplo,
Hay otro rango que es porcentajes de carbohidratos, es decir, ya no el 60%, ya no el 10%, sino consumir entre el 25% y el 40%. Y atención a esto, este rango es típico de poblaciones ancestrales. Es decir, nuestros aborígenes consumían más o menos un 40% de carbohidratos. Y esta concentración es ideal para la mayoría de personas que no llevan vidas muy activas, es decir, que no hacen mucha actividad física. Consumir carbohidratos, recuerda que ya te voy a decir en gramos. Espérate, que es que lo estoy dejando. Quiero llenarte de contenido para ya comenzarle a dar forma a la solución que te traigo el día de hoy. Entonces, consumir 40%, y ya vamos a hablar de qué tipos de carbohidratos existen, ¿sí? Por ahora quiero que te llenes como de esta información para que ya me recibas lo sencillo a continuación. Comer entre el 30 y el 40% de los carbohidratos funciona para eliminar grasa sin impactar el rendimiento físico en actividades de alta intensidad. Es decir, que cuando tú eres deportista, cuando tú haces ejercicio, consumir entre el 30 y el 40% de carbohidratos es correcto. ¿Es correcto por qué? Porque cuando tú estás haciendo actividad física necesitas energía, y esa energía, qué bueno que el aporte de un buen carbohidrato, como te voy a enseñar el día de hoy. Y ahora, personas que consumen carbohidratos entre el 40 y el 50% son personas que, si están haciendo pesas, es decir, están haciendo ejercicios de pesa, le puede garantizar aumento de ganancia de volumen muscular. Entonces, consumir buena cantidad de carbohidratos en personas que hacen ejercicio anaeróbico, es decir, de pesas, le va a garantizar que tenga un buen tamaño de su músculo. Entonces, atención, vamos a ir dándole forma a esta primera parte de la charla. En el tema del día de hoy, En el tema del día de hoy, lo que te he planteado es que vamos a hablar si contar carbohidratos es realmente importante en un plan de pérdida de peso. Ahora, si junto con esto sabemos qué cantidad de carbohidratos tiene ese arroz, esa papa o esa yuca, también me va a servir para definir qué voy a comer tanto al almuerzo, al desayuno, como las meriendas y por la noche. Entonces, en ese orden de ideas, replantear el tema de cuántas harinas comer es muy importante en un plan de pérdida de peso. Y aquí me quiero devolver un poquito la historia. Resulta que en 1970, porque tú sabes que a mí me encantan las historias, en la época de 1970, por primera vez, una institución gubernamental se le metió a las cocinas a las mujeres y les dijo: cuidado, la culpa de tanto infarto, de tanta trombosis y la culpa de tanta obesidad es de la grasa. Entonces, comiencen a disminuir el consumo de grasa. Claro, esto se le dijo a la mujer hace 50 años y ella le comenzó a enseñar a su familia la importancia de disminuir el consumo de aceites y de grasas. ¿Qué pasó? Que cuando tú bajas un macronutriente, en este caso las grasas, pues tienes que aumentar el consumo de otros, y aumentaron el consumo de harinas. Entonces, la población, por ejemplo, latina en mi país, en Colombia, encontramos de que nuestros ancestros, y aquí viene la magia, y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos aquí en Facebook y en Instagram, aquí viene la magia. Nuestros ancestros se equivocaron en el exceso. Hay unos errores, y esos errores yo los escribí en mi libro Sopita para engordar, por eso la portada habla sobre las sopas, porque las sopas, nutricionalmente hablando, son nutritivas, aportan vitaminas, aportan minerales, pero el problema que tiene una sopa es el exceso de ingredientes, porque una sopa, por ejemplo, el sancocho, el ajiaco, tiene, por ejemplo, la papa, la yuca, la racacha, más el arroz, más el banano, entonces es un exceso de carbohidratos. Y el veneno lo hace la dosis. Entonces, atención, partiendo de ese punto, entonces vamos de porcentajes a gramos. Hemos hablado de que Organización Mundial de la Salud postula consumir entre 50 y 60% de carbohidratos, entre el 20 y el 30% de proteínas y el 20% al 25% de grasas. Eso es lo que ellos postulan. Pero mi propuesta, atención que ya vamos dándole manejo, es 40% de carbohidratos. Y así lograremos
un control, atención, de una hormona que favorece el subir de peso que se llama la insulina. Yo te he enseñado, no es comer mucho, no es comer poco, no es aguantar hambre, no es hacer dieta, no es entrar en un gimnasio, es controlando las hormonas. Si yo te enseño a controlar tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Y hoy, es que yo me voy emocionando, o sea, me paran los pelitos. Y hoy te voy a enseñar a controlar la insulina. Así que por favor, comparte este live. Llévalo a tu corazón y llévalo a tu perfil en Instagram, en Facebook, en grupos del WhatsApp. Llévalo porque este video le va a ayudar mucho a la abuelita con diabetes para saber cuánto comer de harinas y el por qué, porque te va a enseñar el por qué. Esto le va a enseñar mucho a tu amiga que tiene ovario poliquístico y que tiene resistencia a la insulina. Esto le va a servir mucho a las personas que tienen sobrepeso y obesidad y que desean bajar de peso. Entonces, atención. Organización Mundial de la Salud propone 60%. Yo propongo el 40% del consumo de carbohidratos en 24 horas. Doctor, de porcentajes a gramos. Sé concreto. Ahí voy. Hablar de porcentajes suele ser confuso, ¿no? Lo que nos interesa saber realmente es saber qué alimentos podemos comer y en qué cantidades. Entonces, cuando hablamos de los carbohidratos, hablemos de los porcentajes, hablemos ahora de las cantidades. Entonces, atención. Si utilizamos, por ejemplo, un enfoque moderado, es decir, un 40%, estamos hablando, y ten en cuenta este dato, entre 130 y 200 gramos de carbohidratos en un plan de nutrición, cuando hablamos de calorías, de 2000 kilocalorías. Atención, atención, entre 130 y 200 gramos. Pero doctor Oscar, o sea que 100 gramos, 200 gramos de arroz, ya cumplí con la dosis, no. Que es que eso es lo otro que vas a aprender hoy. 200 gramos de arroz no es igual a 200 gramos de carbohidrato. Recuerda que ellos también tienen vitaminas, minerales, tienen fibra, tienen almidón, tienen proteína. Entonces, no todo es carbohidrato. Entonces, atención. Yo propongo un plan de nutrición alrededor del 40%. Y si nos vamos a ser concretos, entre 130 y 200 gramos. Entonces, aquí ya viene la parte práctica. Entonces, muy atentos, si quieren tomen nota o en su defecto, pues vuelven a ver el video. Quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos porque aquí te voy a enseñar y vamos a hacer un ejemplo de un menú, ¿de acuerdo? La idea de hoy es que te vas a hallar un ejemplo de cómo hacer un menú con el conteo correcto de carbohidratos. Entonces, ¿cuánto carbohidrato tienen mis alimentos? Corazoncitos aquí, corazoncitos aquí. Sopita para engordar, recuerda que lo compras en Amazon si no estás en Colombia. Lo puedes comprar en la librería nacional y en las librerías principales de aquí de Colombia. Sopita para engordar también lo puedes comprar en mi página web autografiado www.doctoroscardavidhurtado.com. Aquí puedes comprar el libro para los que me están preguntando y por Amazon en cualquier parte del mundo y te llega así. Y todo lo que te estoy enseñando yo lo dejé escrito. Y yo quiero que tú seas mi estudiante. ¿Cómo te haces tú mi estudiante? Pues viendo mis lives de todos los jueves, reposteándolo, todo lo que subo en Instagram y en Facebook y leyendo Sopita para engordar. Al final te entrego recetarios de cómo comer según el Dr. Oscar, el método Dr. Oscar. O sea que el libro es muy completo y yo sé que te va a abrir la visión de una nutrición óptima y correcta. Muy bien, entonces entremos en materia. 200 gramos de papa, ¿cuánto carbohidrato tiene? Es decir, hablemos en concreto también de en su presentación, papa parda, es decir, papa negra y cocinada, o sea, papa al vapor, que pueden ser dos o tres papas. 200 gramos, ¿cuánto carbohidrato tiene? La pregunta es, ¿200 gramos de papa tiene 200 gramos de carbohidrato? Y la respuesta es no. 200 gramos de papa tiene 42, de 42 a 45 carbohidratos. Es decir que en un plan de nutrición óptimo sí se puede comer papa. Por ejemplo, el plátano.
El plátano maduro o el plátano, o mejor, el plátano verde. 200 gramos, que suelen ser dos trozos de plátano, aportaría, 200 gramos de plátano aportaría 35 gramos de carbohidrato. Entonces mira, mira la proporción, pero entonces vámonos a otro, por ejemplo, como la yuca. 200, o mejor, 100 gramos de yuca aporta 30 gramos de carbohidrato. Entonces mira, mira las proporciones. Y de hecho este dato es interesante para poder diseñar un plan de nutrición óptimo. El arroz, 100 gramos de arroz aporta 80 gramos de carbohidrato. El arroz blanco, 100 gramos de arroz blanco aporta entre 60 y 80 gramos. De hecho, junto con el pan blanco, es de los alimentos que más carbohidrato producen. La avena, 50 gramos, 100 gramos de avena aporta más o menos 70 gramos de carbohidratos. Una manzana, por ejemplo, una manzana mediana, o sea, de 50 gramos, aporta 20 gramos de carbohidratos. 100 gramos de fresas, por eso la fresa en una dieta keto es correcta, aporta 8 gramos de carbohidrato. Los espárragos, 100 gramos de espárrago aporta 10 gramos de carbohidrato. Lo mismo el coliflor, 100 gramos de coliflor aporta entre 5 y 7 gramos de carbohidrato. Por eso en dieta keto se puede consumir este tipo de alimentos. Los champiñones, 100 gramos de champiñones aportan 25 gramos de carbohidrato. Entonces, ¿qué te quiero enseñar? Lo que yo te quiero enseñar es que en un plan de nutrición óptimo, tú debes de tener en cuenta que si tú buscas una pérdida de peso exitosa, tú puedes consumir entre 130 gramos y 200 gramos en el día, con unas reglitas que te voy a enseñar a continuación. Entonces, llevemos esto a un menú, ¿de acuerdo? Llevémoslo a un menú para que ya quede clarito. Coloquemos un día como ejemplo. Entonces, atención, vamos a llevarlo al menú y solamente estamos hablando de carbohidratos porque en muchos lives anteriores he hablado de proteínas y de grasas. Hoy es solo carbohidratos. Reconózcase como los carbohidratos, como carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entre los carbohidratos complejos, y esto está explicado en mi libro Sopita para engordar en conceptos básicos de nutrición, están todo lo que tiene, todos los alimentos ricos en fibra, específicamente las frutas, las verduras son carbohidratos complejos. Alimentos integrales, los cereales, son carbohidratos complejos, pero cuando tú pasas a quitarle la cáscara, por ejemplo, como al arroz blanco, como y queda y o el pan blanco, se convierten en carbohidratos simples. Entonces, este tipo de alimentos, junto, por ejemplo, con las bebidas dulces como el azúcar, la misma leche, favorecen de que tú subas de peso muy fácil. De hecho, uno de los enemigos más grandes que hoy por hoy tenemos en un plan de nutrición óptimo es el azúcar. Junto con esto, todos los derivados que tengan que ver con el azúcar, la miel, la panela, también favorecen que suban de peso. ¿Por qué? Porque aquí viene ya lo práctico. La idea es que en un menú, en una nutrición óptima, solamente tú hagas cuatro picos de insulina. La idea son cuatro picos de insulina. Recuerda, cuando tú comes, por ejemplo, papa, la consumes, vas a hacer un pico de insulina. El pico de insulina, que es la hormona que favorece el acúmulo de grasa, es la hormona que más favorece el acúmulo de grasa, se hace cuando tú consumes alimentos como los carbohidratos simples que se absorben muy rápido. Por ejemplo, un jugo, el jugo de frutas, cuando tú licúas una fruta, por eso la fruta es para comerse, mas no para tomarse, y más si le echas azúcar, tanto la fructosa como el azúcar de la fruta va a ser un pico alto, favorecerá un pico alto de insulina y esto hará que se acumule grasa en tu hígado y no pierdas peso fácil. Entonces, la propuesta es, para que pierdas peso de una manera contundente y comiendo carbohidratos, concéntrate en que en tu menú durante el día hagas cuatro picos de insulina. Entonces, concreto, al desayuno, un carbohidrato. Enamórate de los carbohidratos idealmente integrales. Por ejemplo, el pan integral, 100 gramos de pan integral aporta 50 gramos de carbohidrato. Y si este pan integral es sometido al choque térmico, es decir, si este pan integral es sometido al frío y al calor,
se vuelve almidón resistente, y al volverse almidón resistente no va a ser un pico tan alto de insulina. Entonces, por ejemplo, el desayuno con pan integral es totalmente correcto en un plan de pérdida de peso exitoso. Pero vámonos a algo más criollo, vámonos a la arepa. 100 gramos de arepa o de tortilla de maíz aporta entre 30 y 40 gramos de carbohidrato. Entonces, recuerda, atención, vamos a irle dando forma. Entre 120 y 200 gramos. Es mejor, dejemos 150 gramos de carbohidratos en el día. Entonces, si 100 gramos de arepa me aporta 50 gramos, entonces ya voy restando 150 gramos, voy restando esos 50 a los 150 que voy a comer en el día, es decir, me quedan 100. A las medias 9 me como una fruta, llámalo una manzana. Una manzana aporta más o menos unos 20 gramos de carbohidrato. Entonces, 50 más 20 ya van 70. En el almuerzo, tú puedes consumir 100 gramos de arroz, por ejemplo. Ojalá integral, si lo consumes integral, ya no tendrías, ya 100 gramos ya no serían 40 gramos, sino que serían 30 gramos de carbohidrato. Entonces, en el arroz blanco, por ejemplo, tú estás consumiendo más o menos entre 60 y 80 gramos de carbohidrato. Y si es integral, estás consumiendo más o menos 50 gramos. Entonces, arroz, pongámoslo blanco, que serían 100 gramos, sería más o menos una manotada como esta. La pones en el plato, un solo carbohidrato, 100 gramos, lo pones allí. Allí estarías consumiendo 80 gramos de carbohidrato, más 70, que ya traes de atrás, allá estamos sobre los 100, sobre los 140, 150. Y en la tarde te comes una fruta, llámala por ejemplo fresa, 100 gramos de fresas, y ahí estarías cumpliendo con más o menos 150, 160 gramos de carbohidrato en el día. Entonces, uno sí puede comerse un pan de 100 gramos, o puede comerse una arepa al desayuno, puede comerse una fruta a las medias 9, puede consumirse una porción de carbohidrato, llámalo arroz al almuerzo, y puede consumirse una fruta o frutos secos o un vaso de yogur griego por la tarde, y ahí estás consumiendo los 4 carbohidratos en el día, que van a ser 4 picos de insulina. Y tú sabes que yo he propuesto que en la noche no debemos de comer carbohidratos para no hacer picos altos de insulina. Entre 6 y 8 de la noche uno no debe de comer harinas nocturnas. Entre 6 y 8, la cena correcta debe garantizar evacuación intestinal al otro día. La cena correcta debe garantizar nutrición cerebral y nutrición muscular. Es por eso que en la noche cenamos proteína, pollo, pescado, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua. Esa es la cena correcta. No harinas nocturnas para evitar hacer picos altos de insulina. Entonces, atención. No es dejando los carbohidratos como uno pierde peso. Uno pierde peso, y quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá. Uno pierde peso, tampoco es contando calorías. El concepto hoy por hoy, si uno de contar calorías, está devaluado, porque ya veo una pregunta que me hacen por acá. De hecho, es una de las conclusiones que voy a dejar para el final, el conteo de calorías. Es muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá. Tú logras perder peso de una forma fácil si tú tienes el control de cuántos carbohidratos comer. Entonces, primera propuesta, un solo carbohidrato al desayuno. Un solo carbohidrato, uno al desayuno no desayuna arepa y pan. O es arepa o es pan. Al desayuno uno es arepa, no la acompaña de otro carbohidrato como la leche. No, uno toma su arepa, su café, o su chocolate, o su infusión sin endulzantes, para no hacer dos picos de insulina. Junto con esto, uno no se come la arepa con una fruta, porque entonces estarías consumiendo dos carbohidratos. Uno se come su arepita al desayuno y a las 2 horas se come la fruta, para poder hacer otro pico de insulina. Entonces, mi primera recomendación es en la mañana al desayuno, y recuerda, me levanto y 30 minutos después, máximo una hora, yo debería estar desayunando. No, Lili, una arepa, 100 gramos, aporta más o menos 50 gramos de carbohidrato. Una arepa, Lili, no dos arepas. Porque es que también considera que dos arepas son para dos personas. Es una arepa nomás, de más que más o menos pese 100 gramos. Entonces, un solo carbohidrato al desayuno y una bebida que no haga picos de insulina. Es decir, una bebida simple. Llámala café, chocolate, infusiones
o leches vegetales sin azúcar añadido. Segundo, la fruta de la media mañana, las fresas, el kiwi, la pera, la manzana, la mandarina, la naranja, son correctas. Al almuerzo, y aquí viene algo de lo más importante que vas a escuchar el día de hoy. Nuestros ancestros nos enseñaron un almuerzo con arroz, con papa, con tajada, sumado a esto jugo, son muchos carbohidratos. Es que ese es el problema que tenemos en nuestro plan de nutrición. El problema es el exceso de carbohidratos. Jugo, arroz, sopa, tajada, banano. No, ahí hay un error. Se come solo un carbohidrato al almuerzo, un pico de insulina. Y puedes elegir entre papa, entre yuca, entre arroz, entre boniato, puedes elegir arroz y coliflor, por ejemplo. Puedes consumir espárragos. Es decir, un solo carbohidrato. Comes un solo carbohidrato de absorción rápida. Pero tú puedes comer otros carbohidratos que son los vegetales junto con tu plato. Entonces tú puedes, por ejemplo, colocar el arroz o la papa y puedes consumir tus vegetales variados, tu porción de proteína y junto con esto una bebida como el agua. Doctor Oscar, ¿y uno puede combinar ese arroz con frijol, con arvejas, con garbanzos? Sí, pero las leguminosas son proteínas con carbohidratos. Ten en cuenta de que cuando tú consumes 100 gramos de frijol, estás consumiendo alrededor de 15 gramos de proteína y estás consumiendo entre 30 y 40 gramos de carbohidrato. Entonces, si tú vas a consumir frijol con arroz, ten en cuenta de que tu porción de arroz no puede ser la que venías acostumbrado, que es una porción muy grande, sino 50 gramos de, por ejemplo, de arroz y unos 100 gramos de frijol. Ahí habría un equilibrio del consumo de carbohidratos al almuerzo. Por la tarde, consumir una fruta, por ejemplo, fresas con crema de leche es correcto, consumir frutos secos y en la noche no comer harinas. Así tú lo puedes lograr. Esto, y de una forma de pronto un poco más práctica, lo dejé escrito en Sopita para Engordar. En el capítulo número 12 yo te hablo del método, según el doctor Oscar, para perder peso y que perdure por siempre. Por eso yo necesito que sea un motivo para que tú lo leas. Recuerda que lo puedes comprar por Amazon, lo puedes comprar en la Librería Nacional, en las librerías aquí en Colombia y en mi página web autografiado www.doctoroscardavidhurtado.com. No le tengas miedo a los carbohidratos, no le tengas miedo tampoco al consumo de grasa, no le tengas miedo al consumo de proteína, todo debe de ser un equilibrio. Yo propongo, y de hecho yo lo hago con mis pacientes, yo puedo hacer tu plan de nutrición con tus gustos, pero con unos principios que yo te enseño. Yo lo puedo hacer con tus gustos, pero con unos principios que van de la mano de conservar unos horarios correctos para nutrirse, van de la mano de hacer actividad física y de corregir esos alimentos que más nos suben de peso. Doctor Oscar, por ejemplo, y eso lo especifico muy bien en mi libro, por ejemplo, la fruta se come, no se toma, y no debemos de consumir excesos de frutas. Entonces, evitemos los jugos, comamos fruta, pero evitemos los excesos. Segundo, agua con sal, veneno mortal. Las abuelas lo sabían, las sopas son muy buenas para engordarlo a uno. Si tú, mi princesa, estás gordita, ¿qué haces consumiendo sopas? ¿Qué haces consumiendo cremas de verduras? Si estás con sobrepeso, ¿qué haces consumiendo sancocho, ajiaco? Porque resulta que las sopas son buenas para engordarlo a uno. ¿Por qué son buenas para engordarlo a uno? Porque liberan mucha insulina. El tercer alimento que deberíamos descartar en todo plan de nutrición es el azúcar. El azúcar, de hecho, no es un alimento, es un aditivo. El azúcar es un tóxico. No debemos de consumir azúcar. En la época de Jesús, un ser humano se consumía una libra de dulce, de dulce al año, representados en miel, dátiles e higos. Actualmente, 180 gramos de azúcar por persona. No debemos de consumir leche, y peor la leche deslactosada, hace un pico muy alto de insulina. Y el último alimento que no deberíamos consumir es las harinas en la noche. En la noche no deberíamos consumir harinas. Les voy a enseñar algo también muy importante, que es en las manos. Tú en las manos tienes las porciones. Porque también veo una pregunta por acá, pero entonces, doctor, yo debería estarlo pesando todo.
No, no, no es necesario que te compres una gramera. Tú puedes utilizar tus manos y asimismo puedes calcular cuánta proteína y cuántos carbohidratos comer. Entonces, por ejemplo, la porción de proteína es más o menos la palma de la mano, que puede ser alrededor de 150 gramos. Más o menos al almuerzo, a la cena, así sería, y más o menos entre dos o quizás tres huevos o tres claras de huevo. Entonces, esta es la porción de proteína. La proporción de carbohidratos es lo que tú coges y sueltas. Más o menos lo que tú coges y sueltas da entre 80 y 130 gramos, por ejemplo, de arroz, o por ejemplo, de papa o de yuca. Entonces, tú puedes coger más o menos lo que es tu puño y soltar, esa sería la cantidad de carbohidratos. La cantidad de ensalada es lo que coges con las dos manos, es decir, esa sería una proporción correcta de cuántos vegetales consumir al almuerzo y a la cena. Recuerda que por la cena la idea es que consumamos vegetales verdes, al almuerzo vegetales de muchos colores. Dale color a tu ensalada del almuerzo, idealmente así. La proporción de agua antes o después debería ser más o menos de este tamaño, es decir, más o menos unos 100 mililitros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú consumes, por ejemplo, arroz y vas tomando líquido, llámalo jugo, eso, el almidón se va a hidratar. Y al hidratarse aumenta el tamaño. Y al aumentar el tamaño, entonces tu estómago, que es un músculo, también comienza a crecer. Y ese es el gran problema de las personas que tienen cirugías posbariátricas, o mejor, a los que les hacen cirugías bariátricas, les recortan el estómago porque el estómago se pone muy grande. Y si tú hablas con la mayoría de personas que consumen, que están muy gorditos, los tamaños de ellos son muy abundantes y también consumen sus harinas con la bebida. Y ese es un error de nutrición impresionante. No debemos de consumir harinas y bebida. La harina se consume durante el almuerzo. Y la bebida se consume antes si estás buscando bajar de peso o después si lo que buscas es un plan de nutrición óptimo. Entonces ese es un dato que me parece muy importante que tú lo tengas presente. Bueno, muy bien. Chequeemos preguntas, ¿te parece? Porque me parece que de pronto pueden haber preguntas que puedes tener, que pueden ser muy importantes para que todas, para que todo nos quede clarito. Yo veo aquí. Saludos desde Perú. Carlos, no, Marta, a ver, un pasillo. A ver, es que se me rió en Facebook. A ver, buenas tardes, me dice Raquel, ansiedad después de las 5. Lili, si tú tienes ansiedad por querer picar y comer en horas de la tarde, hay que cuestionarse qué estamos usando. Seguramente tu almuerzo es incorrecto. Seguramente el almuerzo es incorrecto, no tiene una buena porción de proteína, o de pronto mueres muy rico en carbohidratos, o quizás le falta un poquitico más de vegetales. Entonces, evaluar cómo estás almorzando. Supongamos que estás almorzando bien, entonces la merienda de por la tarde es importante. Si lo haces con frutos secos, te va a ayudar mucho para calmar la ansiedad, pero te doy un dato adicional: la hidratación. Muchas veces lo que tú tienes no es ansiedad por comer, es deshidratación. Recuerda multiplicar tu peso por 35 y ahí vas a tener la cantidad de agua que debes de consumir. Coloca muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos aquí en Facebook. Saludos desde León, Guanajuato, México. Un saludo también para ti muy grande. Miremos a ver más preguntas en Facebook. A ver yo, a ver por aquí veo una. Doctor, una pregunta. Tengo un adolescente de 15 años que le doy de desayuno. ¿Qué le doy de desayuno? Quisiera una cita con usted, vivo en Cali, gracias. Recuerda que te puedes comunicar al teléfono 311-371-8996, 311-371-8996 y mis asistentes te ayudan para que nos veamos, ¿de acuerdo? Para que tengamos una cita presencial aquí en Cali y si estás en cualquier parte del mundo, colocas más 57 311-371-8996. Marcas ese número y yo con todo el amor te ayudo, ¿de acuerdo? Lo hacemos entre Dios, tú y yo. También recuerda que ahorita el 5 de julio voy a estar en Miami haciendo consultas nutricionales y voy a estar en New York. Voy a estar en Nueva York el 15 de julio haciendo consultas nutricionales. También márcate el 311-371-8996 y así podemos vernos en consulta, ¿de acuerdo? Muy bien.
Doctor, mi madre no tolera las proteínas, ¿cómo le complemento? Uy, esta es una excelente pregunta. ¿Qué le doy de desayuno a tu hijo? Es la otra pregunta que me hacía, se me fue el nombre. Mi princesa, mira, a los adolescentes es un pecado que se vayan a estudiar sin proteína. Es un error gravísimo de nutrición. El desayuno es fundamental, la proteína. Llámala huevo, llámala pollo, llámala carne, pero el desayuno necesariamente necesita proteína. Hice un video hace unas 2 o 3 semanas, está en YouTube, que tiene que ver con el consumo de proteína y te lo dedico. El desayuno necesita proteína en nuestros niños. Un niño, por ejemplo, que desayune cereales con leche, va a ser un niño que no va a tener capacidad de atención en su colegio, porque eso le va a hacer un pico muy alto de insulina, le va a bajar los niveles de azúcar muy rápido en sangre y su cerebro le va a comenzar a pedir dulce, eso lo vuelve ansioso. Por eso la niña que me preguntaba que le daba ansiedad por la tarde, hay que corregir el cómo está almorzando. Por aquí la otra pregunta es, mi mamá no come proteínas, linda. Linda, la proteína es lo que construye tejidos. La proteína es la que nutre los músculos, el cuerpo. No comer proteína es catapultar. Atención a la palabrita que me encanta y que quiero que te aprendas. Una sarcopenia. Y la sarcopenia es la disminución del tamaño del músculo. Y cuando los abuelitos, las personas adultas, no comen proteína, sus músculos se van a poner muy pequeños. Y a medida de que van envejeciendo, ellos se van volviendo característicos de un diagnóstico en medicina que llama fragilidad del adulto mayor. Un adulto mayor con músculos pequeños y con mucha grasita son adultos mayores frágiles y susceptibles a fracturas, susceptibles a debilidades que los lleven a la muerte. A la muerte puede ser un infarto por fragilidad, fragilidad del adulto mayor. Es muy importante que el adulto consuma proteína. Idealmente, y la pregunta es, ¿cuánta proteína consumir? Y la respuesta, depende, ¿no? Todo depende y para eso, por ejemplo, cuando me la llevas al centro médico, yo le calculo las necesidades de cuánta proteína consumir para que sus músculos se nutran. Así como el calcio es para los huesos, las proteínas son para los músculos. ¿Por qué cuando no duermo mucho al otro día me da mucha ansiedad por comer dulces? Jenny, linda, la noche está hecha para descansar, Jennifer Paola. Cuando tú en la noche no duermes correctamente, tu cuerpo comienza a producir más y más cortisol. Este se va para tu hígado. En el hígado se desprende las moléculas de glucógeno hepático, se convierten en glucosa en sangre para poder mantenerte activa durante la noche y esto genera que al otro día tus niveles de azúcar se hayan levantado muy bajitos y tu cuerpo te pide más comida. Es por eso de que hay un estudio que se llama el estudio de las enfermeras. Se estudiaron más de 80 mil enfermeras que dormían mal, pues trasnochaban, manejaban mucho estrés y comían normal. Todas las enfermeras se subieron de peso porque no dormían bien y tenían esas ansiedades por comer. Me regalas tu número celular, guarda Garduk, Garduque. Linda, el teléfono de mis asistentes es 311-371-8996. Allí llamas y te dan cita para conmigo. 311-371-8996. Si estás fuera de Colombia, pones más 57 y pones 311-371-8996. También puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y allí compras el combo de consultas, que son un paquete de 3 consultas, y nosotros te regalamos el curso de nutrición online. Me dio COVID y no puedo dormir. Bueno, aquí viene, quiero hablar un poquitico sobre COVID y que yo sé que he hablado poco, pero les quiero entregar un mensaje concreto sobre este particular. Mira, actualmente hay muchas consecuencias del COVID que desconocemos, pero lo que los médicos sí conocemos es cómo el sistema inmunológico influye para defendernos contra este virus. Claro, actualmente pues no tenemos anticuerpos para defendernos, es por eso que tenemos la vacunación y es importante la vacunación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de los efectos post-COVID los desconocemos y hoy por hoy tanto la psiquiatría como la medicina interna, la endocrinología, la reumatología está chequeando y mirando qué pasa después del COVID. Pero yo sí te digo algo, princesa,
trata de entregarle esas debilidades a Dios, porque es que a veces naufragamos en el miedo y no naufragamos en las fortalezas. Entonces, cuando uno se queda, por ejemplo, en el miedo, en el desasosiego, entonces puede generar un problema de ansiedad que en última va a empeorar un cuadro de insomnio. Entonces, entre más tranquilita estés y más manejo le des a la situación y reconozcamos de que la solución a esta situación que vemos hoy por hoy es la vacunación, el cuidado en casa, el lavado de manos, el tapabocas, y si nos protegemos, pues vamos a poder entre todos salir adelante. Yo veo con buenos ojos esta solución al problema que estamos teniendo, y yo confío que esto va a salir, que vamos a salir bien todos de esto. Muy bien, mis princesas, eso es lo que les quería contar. No le tengan miedo a los carbohidratos, por favor compartan este live. Más de 300 personas en Facebook, más de 150 se conectaron en Instagram. Yo las quiero muchísimo, que Dios siga bendiciendo su corazón. Recuerden comprar sopita para engordar en las librerías aquí en Colombia, en Amazon.com, y también lo pueden comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com. Te quiero mucho, este video va a quedar guardado tanto en Instagram como en Facebook y como en YouTube. Que tengas un resto de día muy feliz. Nos vemos en Miami, 5 de julio. Y nos vemos en New York, el 15 de julio. Las quiero mucho. Que Dios las siga bendiciendo. Compartan este live. Y chao.